El 25 de julio de 1995, hace exactamente 25 años, Marcelo el Toro Domínguez tenía la gran oportunidad de su vida. En el Saint-Jean-de-Luz, Francia, tenía la oportunidad de disputar el título mundial interino crucero del Consejo Mundial de Boxeo ante el francés Hakim Taffer. Domínguez, quien ya era campeón argentino de la división crucero y venía de disputar una chance mundialista en diciembre de 1994, donde había perdido en fallo mayoritario ante Anaclet Wamba, sabía que no podía dejar pasar una nueva oportunidad. Tras una intensa pelea, donde los jurados tenían arriba en las tarjetas a Taffer, Domínguez consiguió la victoria por un nocaut técnico en el noveno asalto tras una derecha que impactó de lleno en el centro del ring, haciendo caer al gigante europeo que no pudo reponerse. Poco menos de un año después, Domínguez conseguiría el cinturón regular al noquear a Patrice Aurici, cinturón que defendió exitosamente en dos oportunidades, incluida una defensa ante Hakim Taffer que Domínguez ganó por puntos en fallo unánime en Francia. Esta es un poco la historia de Marcelo el Toro Domínguez, un campeón que dejó su huella impregnada en el mundo del boxeo no solamente argentino, sino a nivel mundial. Y aquí lo repasamos en Cerca del Ring.